compartir a continuación es de admirar, porque nuestras caseritas de la heladería que se encuentran precisamente al frente del Cementerio General se han unido todas las caseritas para hacer su aporte solidario en nuestra campaña, la Telemaratón, que le hemos lanzado hace algunos días para ayudar a aquellas personas que están atravesando por los incendios en el país. Vamos a conocerlas. Se encuentra con nosotras la caserita Nila Álvarez y la caserita Inés Quiroz. Ellas son quienes ofrecen estos helados deliciosos y tradicionales en nuestro país. Caserita, buenos días. Señora Nila, bienvenida. Buenos días, señorita, y a todo el público en general. Estamos viniendo a ofrecer nuestros deliciosos productos, los heladitos tradicionales del cementerio, frente al Cementerio General, para que vengan a degustar todos nuestros clientes. Y aparte estamos viniendo a pedir a toda la población que hagan sus aportes voluntarios para todos los damnificados allá en donde hay los incendios, a los mismos bomberos, a la gente y a los mismos animalitos que están sufriendo. Es una triste situación para la que estamos atravesando ya desde hace más de 90 días. Se están quemando nuestros animales, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra biodiversidad, y lo más afectados también son las poblaciones que viven cerca de estos municipios. Señora Inés Quiroz, por favor, nuestra caserita, ¿cuál es su mensaje? ¿De qué manera ustedes se han organizado para ayudar? Sí, la asociación hemos visto, ¿no?, la situación en la que están nuestros hermanos bolivianos en sí. Y nada que pedir a la población, a todos, que aportemos con un granito de arena. Más que todo a los animalitos, a las personas que han perdido sus hogares, a los animales que no se pueden defender y están también damnificados. Hay voluntarios también. Exacto. Y ayudar con un poco, ¿no?, para que... con lo que se pueda. Claro. Todo es bienvenido, todo ayuda, todo sirve, y en esta oportunidad queremos enfocar, por favor, lo que ustedes han traído, que en esta ocasión va a ayudar a los bomberos, a quienes están batallando en primera línea contra los incendios, para hidratarse. Que es sí, hemos traído agüita para que ellos también lo están ayudando, ¿no?, aquí a los damnificados, y que les pueda ayudar un poco a hidratarse. Así es, señora Nila, muchas gracias por lo que han traído. Realmente es un aporte que ustedes están haciendo con todo ese corazón y ese amor hacia las familias bolivianas. Bueno, pues es un pequeño aporte que nosotros estamos dando. Esperamos que mucha gente más aporte, porque de a poquitito vamos a hacer mucho, vamos a llegar a muchas personas. Por favor, a todas las personas, invitarles a que colaboren. Hay empresas que están colaborando, pero todo es bienvenido. Y también invitar a nuestros caseritos que vengan a degustar nuestros heladitos para que se puedan servir. Y en este tiempito, creo que estamos un poquito con el humo, pero son deliciosos nuestros heladitos tradicionales. Heladitos tradicionales, caserita Nila, caserita Inés, gracias por lo que han traído. Ese corazón solidario se siente y va a ir directamente a los bomberos voluntarios y a las personas que están sufriendo con estos focos de incendios y, por supuesto, la humareda, que también afecta a los ojos y al sistema respiratorio y generan diferentes enfermedades. Niños también están atravesando por esta situación, animales, y es una situación muy triste, pero como ustedes están apoyando, también el público, la población debe apoyarlas a ustedes con el consumo de estos heladitos tradicionales. ¿Qué ofrecen ustedes, Case? ¿Qué sabores? ¿Cómo lo acompañan los heladitos? Bueno, nosotros estamos ofreciendo el tradicional helado de canela, y por petición de nuestros clientes también hacemos otros sabores, como el helado de maracuyá, tenemos helado de chirimoya, de leche y de mango. Pueden tomar un sabor, dos sabores o los sabores que ellos deseen, ¿no? Entonces, todo eso los estamos ofreciendo. Perfecto. Y si hablamos de las presentaciones, caserita Inés, esta es la más pequeña. Sí, es la de 6 bolivianos, la más pequeña. Es la que más consumen, ¿no?, nuestros clientes. Y muy bien. Nada, que invitarles a todos que vengan a la Plaza del Lado de Canela, que estamos en el Cementerio General. Somos 7 puestos y estamos invitando a toda la población que pase. Y no olvidarnos también de ayudar a nuestros hermanos bolivianos con esta gran ayuda y este, ¿no?, aporte.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestras caseritas. Amigos, la invitación está realizada, la campaña sigue abierta y la telemaratón será el próximo 21 de septiembre en Santa Cruz. Todo lo recaudado en nuestras instalaciones va a ser de ayuda, de gran ayuda para estas personas que están ahora en un momento complicado con los incendios y principalmente en el departamento de Santa Cruz, Beni y Pando. Gracias, caseritas, hasta una nueva oportunidad y gracias también por este gran corazón. Muchas gracias a ustedes, señores, y decirles, ¿no?, que colaboren siempre con todos los bolivianos que están ahorita padeciendo y sufriendo en esos incendios, y venir a invitar de nuevo a nuestros clientes para que vengan a degustar nuestros heladitos tradicionales. Muy bien, amigos, hacemos una pausa en la primera, ya volvemos con mucho más. Quédese con nosotros.